Muy buenos días, amable teleradio escucha de Batero TV. Mucha gente me ha preguntado qué es el bataleo. Es el esfuerzo de Batero TV y Don Leo por llevar la información precisa a la comunidad. Lo que pasa en el mundo político, lo que pasa en el mundo sindical, lo que pasa en el mundo religioso, lo que pasa en la justicia y lo que pasa en el mundo. El bataleo tiene su origen en la República Dominicana y a través de Batero TV, en YouTube, en Twitter y en Instagram, lleva las informaciones del campo y la ciudad. Somos gente comprometida con la democracia, con la defensa a la libertad de expresión, con la defensa a la libre empresa, con la defensa a los servicios sociales, que cada persona tenga el derecho a tener los servicios sin importar el partido. Defendemos la democracia como principio porque es la mejor forma de convivencia humana. Denunciamos a aquel que no hace su trabajo sin tener compromiso con nadie ni trabajar al servicio de nadie. Aquí la opinión que omitimos, que ponemos, es la opinión que cualquier dominicano no se atreve a decir. Nos enfocamos en los servicios sociales de la gente, que tengan agua, que tengan educación, salud, un servicio de transporte adecuado. Somos una institución que trabajamos para la gente, que no nos prestamos a hacer campaña en contra de nadie. Simplemente exigimos el derecho a hacer bien su trabajo. Defendemos el sistema de justicia porque entendemos que un país sin justicia es una selva con gente adentro. Defendemos la libertad de expresión porque es un principio en la Constitución que todo el mundo tiene derecho a expresar libremente su opinión sin ofender a terceros. Defendemos la Constitución de la República como carta única de convivencia entre personas, donde están las normas de la nación que queremos. Defendemos a que la gente tenga un empleo digno y por eso trabajamos día y día, día y noche, para que usted esté informado. Somos una institución de conciencia que tratamos que la juventud juegue su papel principal de entender cuáles son sus políticos, de elegir los mejores políticos, de no vender su voto, de no vender su conciencia, de enfrascarse en el proceso educativo, porque a la juventud le han hecho creer que solamente a través del reggaetón se puede ser millonario. Cuando usted ve cómo se maneja ese mundo, solamente tiene que ver la última tiradera de Residente Calle 13, donde acaba con un colombiano que se pinta la cabeza diciéndole cosas que nadie se atreve a decir. Así es el mundo de la música, donde para usted subir tiene que hacer sacrificio, donde mucha gente canta con el micrófono apagado, donde mucha gente tienen que aparentar una cosa y en realidad son otra. Ese es el mundo que se vive
y por eso orientamos a los jóvenes para que vayan a estudiar, para que participen en la política y sean hombres y mujeres de bien. El Bataleo siempre va a estar trabajando para la comunidad, por ser una tribuna del pueblo, donde el campesino se sienta representado, donde el profesional se sienta representado, donde los choferes puedan reclamar su derecho. Es ahí el caso de muchos mensajes que he recibido de choferes de las Charles de Gaulle, que quieren desplazarlo después de tantos años y entrar un corredor que no tiene la participación de la gente que hicieron ese servicio por varios años, dejándolo fuera, y esto no es posible que se pueda permitir. La gente debe ser tomado en cuenta para la toma de decisiones. Contra todo eso es nuestra lucha, y por eso le presentamos el Bataleo como una tribuna al servicio de la comunidad.